A escasas 3 millas náuticas frente al cabo de Santa Pola se encuentra la isla de Tabarca, un diminuto archipiélago de islotes que esconde algunos de los tesoros naturales y culturales mejor conservados de la Comunidad Valenciana. La isla principal, de unas 30 hectáreas de superficie, alberga la población histórica de Nueva Tabarca, edificada dentro de un sistema defensivo con accesos, torres de vigilancia y un rebellín de finales del siglo XVIII. La gran cantidad de calas y accidentes geográficos que circundan las aguas de Tabarca eran conocidas por navegantes fenicios, griegos, romanos y fue parada habitual de marineros y piratas que surcaron desde la antigüedad el litoral alicantino. Para abastecer las necesidades de la isla y defenderla de ataques externos, se construyeron algunos edificios y fortalezas que queremos destacar a continuación. La fortaleza de San Pablo rodeaba toda la isla principal, y de ella solo se conservan las murallas y las puertas. Las tres puertas que dan acceso al núcleo urbano de la isla son las de San Miguel, que mira hacia la costa de Alicante, la de San Rafael, a sol naciente, en dirección al puerto, y la de San Gabriel, hacia el oeste, donde se ubica la cantera. En esta última puede leerse la inscripción Carolus Tertium Hispaniorum Rex, que reconoce la autoría de la construcción al reinado de Carlos III. La iglesia de Nueva Tabarca, de estilo neoclásico, data de 1770. De planta rectangular y con elementos de inspiración barroca, fue bendecida con el nombre de Iglesia de San Pedro y San Pablo. Desde la costa puede observarse su mole descomunal que sobresale de las murallas. Otro edificio histórico es la Torre de San José, a extramuros de la ciudadela, proyectada en 1789 y antigua prisión carlista. Existen otras construcciones, como el baluarte de la princesa, la casa del gobernador o el faro del siglo XIX. Tabarca cuenta también con un museo donde se exhiben muestras del valor histórico, artístico y patrimonial de la isla, así como la rica biodiversidad de su entorno natural protegido. Nueva Tabarca es un paradigma del patrimonio natural y cultural, de ahí su declaración de Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico desde 1964 y Reserva Marina de Interés Pesquero desde 1986.